¿Bajo qué contexto cerramos el año 2022? Vamos a ver. Este 2022 lo comenzamos muy temprano con el Chelsea consagrándose campeón del mundo luego de vencer a Palmeiras en la final del Mundial de Clubes, con Senegal ganando la primera Copa Africana de Naciones de su historia por allá en el mes de febrero. Fue un año donde también pudimos ver al Madrid ganando de manera épica su Champions número 14 en seguramente una de las mejores Champions de toda la historia. No podemos olvidar la Europa League ganada por el Frankfurt, la Libertadores ganada por Flamengo, la Copa Sudamericana ganada por Independiente del Valle de Ecuador, la finalísima ganada por Argentina ante una selección de Italia que venía de ser campeón de Europa y que se quedó fuera de la Copa del Mundo, el Balón de Oro de Benzema, un gran año en general, excepto para Salah, una Copa del Mundo impresionante, con varias decepciones, algunas sorpresas, eliminaciones dolorosas, confirmaciones, con la mejor final de toda la historia. Creo que el 2022 también fue la consagración de Mbappé como el gran villano del fútbol mundial. Un villano épico y admirable. Mención especial para Haaland, que capaz el mundial nos hizo olvidar un poco de lo animal que es. Un año que cerró con pérdidas importantes, con cambios inesperados, y que nos regaló la foto más hermosa e importante de toda la historia del fútbol mundial. Y provocó que un país entero se convirtiera en la capital de la pasión y de la locura. Feliz año nuevo.